Vengo de una tierra noble, antillana, generadora de asentamientos. Conexión es una obra llena de simbolismo, inspirada en wabi-sabi y nuestro vínculo con la Madre Tierra, acompañada de intercambios multidisciplinarios que irán edificando una visión integral, sociedad, urbanismo, creatividad, hábitat, cultura, sostenibilidad de la arquitectura. A través de la atmósfera creada por la composición de hojas de tabaco, se estimula la conexión con la naturaleza para inspirar a la arquitectura a redescubrir su propósito. El tabaco trajo cultura, porque se torcía el tabaco, se tuerce. En condiciones de lectura, por ejemplo, de grandes clásicos de la literatura. Entrar a ese espacio arquitectónico de la iglesia anglicana San George en Venecia y entrar como una especie de, con una mirada de lo que se podía hacer, fue como observar esas paredes, cómo se podían transformar a lo que Roberta incluso lo ha mencionado como el jardín de Lidia o el jardín de Lileón. He podido producir una especie de collage en el que hay una similitud con vitrales, con tonos dorados, amarillos, naranja. Conexión, ubicada en la iglesia anglicana de St. George, por ser una iglesia donde conviven distintas tendencias de cultos, ofrece espacios de diálogos y debates para develar cómo viviremos juntos, reconociendo que la relación entre sociedad e individuo es dinámica y generadora de cambios, lo que nos permite evolucionar como seres humanos. Seguimos reflejando una necesidad enorme de consenso, de ponernos de acuerdo para que la vida juntos sea posible. Pero la pregunta de la Bienal obviamente es una pregunta internacional porque es un problema trascendente. ¿Cómo viviremos juntos? Es una inquietud generacional, más que nacional o regional. Cuando Lidia y Roberta me convocan a ser parte del proyecto Conexión, empezamos a elucubrar de cómo traer contenido que hable sobre el territorio dominicano y su actualidad. Cómo el distanciamiento social ha producido un desconocimiento del otro y así un desconocimiento de sí. Todavía no estamos abordando toda la extensión del problema. De hecho, ni siquiera la parte más importante, que es estar de acuerdo, que es construir una estructura inmaterial de amistades, de relaciones, de comportamiento cívico que haga posible la vida en el tiempo y una vida de calidad. Conexión invita a conectar con nuestra esencia, regresar al origen, la tierra y su poder regenerador. Conexión es una obra que irá escribiendo su propia historia, porque cada visitante encontrará y compartirá con ella su propia conexión. Roberta Semeraro, curadora.